en esta ocasión le toca a Surún Hernández. Adelante, Surún. Gracias, hermano Héctor Rodríguez Pimentel. Dios lo bendiga a usted, a todos los suyos y a todos los amigos oyentes de este gobierno de la tarde. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Todos tenemos que estar dispuestos a morir por la verdad, que es la única manera en que podemos obtener la verdadera liberación. Miren, señores, en 1810 es una fecha eh, que pasará a la historia como la fecha en que fue aprobado el Código Penal, el llamado Código Napoleónico. Era en ese momento una legislación moderna, una legislación que recopilaba, y describía lo que son las eh, tipificaciones, es decir, los hechos prohibidos por la ley, castigados a penas de cárcel o a penas de multa. Dividió las infracciones, eh, que son esos hechos que castiga la ley a, 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 a las citadas penas, eh, en contravenciones, en penas correccionales, penas correccionales, penas correccionales y penas criminales. Y fue muy novedoso. Y había, tenía una descripción en ese momento bastante novedosa. ¿Quién le iba a decir a Napoleón Bonaparte que 220 años, prácticamente, 220, 222 años después, iba a existir un país en el mundo donde todavía esa legislación, su código napoleónico, iba a estar vigente? ¿Quién le iba a decir a Napoleón Bonaparte que iba a haber un país en el mundo donde el Congreso Nacional se ocupe absolutamente de todo, de todo lo superfluo, de todo, de todas las materias que en algunos casos afectan los intereses de la nación, como es el caso de la aprobación de préstamos, eh, cuyo monto en la actualidad superan prácticamente los 27 mil millones de dólares en dos años? que es el monto que ha invertido la Unión Europea eh, a, a, a ayudando a, a Ucrania ante la, la agresión rusa, imagínense ustedes. Y nosotros aquí contamos con un código que en esencia no permite configurar, diseñar eh, una política criminal efectiva, política criminal que evidentemente tiene que estar eh, dirigida en función de... Eh, determinados hechos. Por ejemplo, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, ha tenido que alar por los cabellos determinadas infracciones para tipificar la corrupción administrativa, que no está tipificada en la República Dominicana. Óigame, la corrupción administrativa como tal, tampoco está tipificado el feminicidio, tampoco está tipificado para que tengamos una idea, el hecho de rociar a una mujer y, de, y desfigurarla a través del de llamado ácido del diablo. No están configurados determinados crímenes que son graves, no está castigado, por ejemplo, el secuestro, como Dios manda. Porque, está, si bien es cierto que está castigado el secuestro a la luz de una ley especial, eh, pero pone como precondición el hecho de que se exija una determinada suma de dinero, la. El, el, la, la sustracción de una persona En este caso de una menor Pues tiene que ser sancionada de conformidad Como establece el código de niñas Niñas, adolescentes, con una pena Imagínense ustedes, de 2 a 6 años O de 2 a 10 años Dependiendo la gravedad Para que tengamos una idea Llevarse a una menor, le puede costar la vida Y el Congreso Nacional En todo, menos en misa Y, y, y óigame, Yo recuerdo cuando estaba en la universidad cuando estaba en el bachillerato, que el expresidente Salvador Jorge Blanco, señores, promulgó un decreto nombrando una comisión para reformar todos los códigos, porque como estamos en el Código Penal, así estamos en el Código de Procedimiento Civil de hace 200 años, así estamos en, en el Código de Comercio, para que tengamos una idea de hasta qué punto ese Congreso Nacional, que debería estar preocupado por la seguridad, de todos nosotros, pues no está en nada. Añadir a eso y con tu perdón. Uh -huh. Que hay unas 60 leyes que manda la reforma constitucional del año 2010 que no han sido aprobadas todavía. O sea, estamos un poco perdidos. Yo me concentro esencialmente en el Código Penal porque eso es fundamental para la seguridad de todos porque uno se siente muy mal con la impunidad. Uno se siente muy mal cuando uno ve que se le burlan en la cara, que alguien comete determinado hecho que nos consterna y que evidentemente el Ministerio Público, con los pocos recursos que le asignan en el presupuesto nacional, no puede configurar un tipo penal suficientemente acorde con eh, la gravedad de los hechos. Lo mismo estamos hablando con determinados crímenes y delitos propios de esta era, era moderna. Y estamos hablando de un proyecto de ley de código penal que tiene aproximadamente en el Congreso, señores, casi 40 años. 40 años ese Congreso Nacional tratando de aprobar un código penal moderno. Y recuerdo que en el 2015 se hizo un esfuerzo. Finalmente, eh, la clase política se movió para aprobarlo en violación a los procedimientos constitucionales, como está aconteciendo ahora con la ley de fideicomiso. Se aprobó para que el Tribunal Constitucional venga y lo y lo declare nulo, como en efecto lo declaró. Ahora eh, tenemos la información de que fue sometido eh, al Congreso Nacional nueva vez el proyecto de ley de, del Código Penal, que está aconteciendo exactamente lo que ocurrió anteriormente, que es que el, el tema del aborto, el tema de la ideología de género es lo que tiene prácticamente imposibilitado a ese cuerpo constitucional de que finalmente lo pueda aprobar. ¿Qué nosotros vemos en los peligros de que se apruebe a la carrera? ¿Qué nosotros vemos en los peligros que se intenta engañar a una parte importante de la sociedad dominicana? Eh, eh, el hecho de que varios legisladores han consagrado la necesidad de excluir el, código, el, el aborto. Y nosotros que estamos en contra de manera radical con aprobar. Aprobar siquiera la posibilidad de que bajo ningún concepto se viole el artículo 37 de la Constitución eh, eh, que consagra la inviolabilidad de la vida desde la concepción, estamos en contra y de frente a que se excluya el aborto. Porque si se excluye el aborto, evidentemente se estaría abriendo las puertas. En primer lugar, se estaría eliminando eh, la, el castigo, sanción eh, eh, a aquellos que cometen de manera intencional el aborto. Eso es lo primero fundamentalmente porque obvio que ese código penal nuevo va a derogar el anterior, que es el, tip, el que tipifica el crimen del aborto. Y el que está planteando eso, lo que está diciendo esta sociedad, que desea un código penal que permita de manera abierta, no ya con las tres causales, el aborto en todo el sentido de la palabra. ¿Qué nosotros entendemos? Señores, hay que aprobar el código penal dejando... Las tipificaciones establecidas en los casos, siempre que eh, acorde con el artículo 37 de la Constitución. Es necesario que en la República Dominicana se apruebe un aborto en función, se apruebe un código penal en función de los deseos de esta sociedad que mayoritariamente está de acuerdo con que se mantenga el, la sanción y el castigo del aborto tal y como lo consagra. Y lo manda el artículo 37 de la Constitución y que ese Congreso Nacional se deje de ser instrumento de organismos internacionales que a través de políticas eh, que imponen la supuesta ideología de género pro pretenden imponer el genocidio del futuro de la República Dominicana a través de la aprobación de un homicidio futuro como es el aborto, liberando de tipificación a través de un artículo y un engaño. El Congreso Nacional tiene que tener los suficientes pantalones para aprobar el Código Penal de conformidad con la Constitución o si no, todos estaremos de frente ante ese despropósito. Y